canción. Yo era muy pequeña, tenía solamente 5 años. ¿Por qué decidió venir a los Estados Unidos? Nosotros vinimos porque mi papá quería seguir su educación en los Estados Unidos. Él es médico y quería venir a hacer una especialidad. ¿Tiene familia en República Dominicana? Sí, tenemos casi toda la familia en la República Dominicana. Muchos tíos y tías y primos. ¿Y usted tenía familia en los Estados Unidos cuando vino aquí? Sí, teníamos yo tenía un tío y algunos primos. ¿Me puede hablar de sus primeras reacciones cuando llegó a Estados Unidos? Bueno, como yo era muy pequeña, me impresionó que había mucha nieve y hacía mucho frío y la comida era diferente. Por ejemplo, nosotros comíamos peanut butter y cuando yo probé peanut butter por la primera vez, era horrible y me tuve que acostumbrar a comerlo. Sí. ¿Qué tipo de comida tenía en Santo Domingo? Yeah. Bueno, allá comemos comida. Arroz, frijoles, carnes con mucha salsa y vegetales del trópico. ¿En su casa ahora comer eso tipo de? A veces, pero es un poco difícil comprar los mismos ingredientes. ¿Hay algunas fiestas en su país que no celebran aquí? Yo creo que allá celebramos casi la misma Navidad. Es un país católico, así es que muchas de las fiestas son Navidad, Pascua y también alguna fiesta patriótica. Día de Independencia. So, ¿cómo es la cultura en Santo Domingo diferente de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que es una cultura que tiene mucha, se parece mucho en que el centro es la familia. Uh-huh. La familia es muy importante, estar junto con su familia, celebrar su familia, no hay tanto énfasis en trabajar largas horas y siempre estar trabajando, pero relajar un poco más. Y allá, por ejemplo, la comida más grande del día es a mediodía. Así es que la familia se junta para esa comida y después vuelve al trabajo, a la escuela, y eso es un poco diferente. Sí. ¿Fue difícil o fácil asimilarse en la sociedad? Sí. Bueno, tuve que acostumbrarme. Lo más importante fue aprender el inglés. Ah, sí. Porque cuando ya uno puede hablar y comunicarse, eso cambia todo. Aunque yo era muy pequeña, yo no hablaba
nada de inglés, así es que entrar a la escuela y aprender el inglés en la escuela mientras tratar de aprender los otro, las otras cosas fue interesante. Pero como era tan chiquita, fue rápido aprender. Sí. Le doy un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando era muy chiquita que pensé de la palabra because y pensé, esa palabra es muy larga. Voy a tener que acordarme esa palabra. Sus padres entienden inglés cuando llega. Ellos habían tomado algunas clases de inglés, hablaban un poco. Y en su casa, ahora, ¿tú hablas inglés? Sí. Sí, sí, sí. Yo estoy casada con un americano, así es que hablamos inglés en la casa. Tenemos dos hijas y ella estudiaron español en la escuela, pero no hablan tanto. Así es que es una pena, porque fuera mejor si fueran bilingües. Sí. ¿Cree que existe discriminación o racismo en Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo creo que ahora la comunidad es mucho más aceptante de otras razas, otras culturas, pero yo creo que lo que existe es mucho más sutil, subtle. Santo Domingo, creo que hay racismo o discriminación de otras culturas. También es lo mismo, porque todo el mundo quiere, trata de que no haya racismo y discriminación, pero siempre hay algo que no se ve muy obvio. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos muchos haitianos de Haití, el país al lado de la República Dominicana, y los haitianos trabajan en la República Dominicana porque no hay trabajo en Haití y hay mucha discriminación contra los haitianos. Sí, tratamos de ir frecuentemente, tratamos de ir cada dos o tres años. ¿Cómo es diferente el sistema de educación? Es muy parecido. Los muchachos estudian hasta el senior year, entonces después ellos van a la universidad y hay un deseo mucho para poder ir a la universidad y conseguir trabajo, es parecido. El problema es que hay mucha gente pobre porque es un país muy pobre. Así es que hay muchos niños que no consiguen ir a la escuela porque los padres no mandan algo así. Así es que ese es un problema. ¿Cuál es el cambio más grande en tu vida desde que llegó a los Estados Unidos? Yo diría que para mi mamá y mi papá fue el cambio más grande, porque ellos vivían en una cultura donde hay mucha ayuda, uno tiene mucha ayuda en la casa, servicio en la casa, y cuando
vinieron a los Estados Unidos, ellos tienen, no tienen cocinera, tienen que hacer todo ellos mismos. Así que es muy diferente porque en un país pobre hay mucho, uno puede, mucha gente trabaja en servicio. Así que en los Estados Unidos es muy diferente, no hay tanto servicio. So, en su país hay un grande gap entre la pobre y... Sí, es verdad. También con un grupo de medio que está creciendo, middle class. Sí. ¿Piensa que su vida es mejor, peor, igual que su vida en Santo Domingo? Sí. Diferente. Diferente. Estoy tratando de pensar como fuera. Probablemente yo no puedo describir como fuera diferente, pero aquí está muy bien porque aquí tenemos muchas oportunidades, más oportunidades diferentes de carrera, de donde uno puede vivir, uno puede viajar. Sí, así es que es muy bien y mucha gente de Latinoamérica, de Santo Domingo, quiere venir a los Estados Unidos para una vida diferente. ¿Qué gusta hacer en su tiempo libre? Sí, bueno, a mí me gusta leer mucho y también me gustan mucho las películas, ir al cine, y cuando tenemos más tiempo de vacación, a la familia nos gusta viajar. Hay diferentes pasatiempos que en los Estados Unidos que en Santo Domingo. Son muy parecidos porque en la República Dominicana ellos les gusta mucho hacer lo que se hace aquí. Uh-huh. Así que ellos les gusta muchísimo la literatura y libros y les encanta el cine. Tal vez ellos tienen más influencia de Europa que aquí en los Estados Unidos, así que tenemos mucha influencia de los Estados Unidos en la cultura, pero también de Europa, de España, de otros países, de Sudamérica, así es que es una mezcla buena de cultura. Sí. También allá tenemos mucha música de la República Dominicana, le gusta mucho el merengue de la República Dominicana, a la gente le gusta mucho bailar. Sí, bailar mucho. Sí, y tocar, hay algunos músicos muy famosos de allá. Uh-huh. En inglés. Y no me acuerdo cuándo cambié. Sí. Pero cuando uno aprende un lenguaje y habla primero, habla en ese lenguaje, hay un punto en que cambia y también cambian los sueños de un lenguaje al otro. Es muy interesante. ¿Piensa que sus padres piensan en español? Yo creo que sí.
Sí, porque ellos pasan mucho tiempo en la República Dominicana, Sí. pero no sé. Sí, pues yo tengo unos amigos de España y ellos dicen que cuando están aquí es piensan Qué bien, en fue cambio. ¿Cree que es posible asimilar o integrarse a otro país y mantener una conexión fuerte con el país de origen? Sí, Sí. yo creo que sí. Es bueno poder ir, porque si uno no puede visitar es un poco más difícil, pero siempre a uno le gusta la comida, la música, toda la cultura y también hablar en su idioma. Por ejemplo, hoy yo fui a un café en Newbury Street y oí una mujer hablando en español que trabaja ahí. Y yo inmediatamente reconocí que era un acento dominicano Sí. y le pregunté y ella era dominicana, así es que uno siempre se conecta. Hay muchos acentos en diferentes países. Sí, mucho. Casi todito, por ejemplo, hay diferencia entre Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Colombia, todito tienen su acento. Es como Boston accent, New Jersey, Texas. Creo que es todo las preguntas. Muchas gracias por dejarnos entrevistar. Fue muy divertido, gracias.